There's a documentary you should watch. I may have mentioned it before. I think it's the best documentary ever made. It's certainly the best one I've ever seen. It's called Crumb. And it's about an underground cartoonist, Robert Crumb. And the documentary outlines his attempts to escape from his absolutely dreadful mother. And the failure of his two brothers to do the same thing. If I don't draw for a while, I get really crazy. I start feeling really depressed and suicidal. I don't get to draw. But then sometimes when I'm drawing, I feel suicidal too, so... Los que ya llevan un tiempo por acá saben que me gusta analizar películas que exploran la naturaleza humana, donde los personajes se enfrentan a dilemas morales severos. Es por ello que ya hice videos de Taxi Driver, Joker, el Club de la Pelea y American History X, pero al fin y al cabo son personajes ficticios. Crumb es un documental que nos muestra la vida del historietista underground Robert Crumb, donde participaron sus personas más allegadas, incluyendo su madre, hermanos y exparejas. Es, sin dudas, la historia de un perdedor quebrado psicológicamente que alcanzó la riqueza y la fama, pero sin renunciar a su sencillez, mostrando sus más oscuros pensamientos sobre las mujeres, la sociedad, el sexo y su propia familia. Los primeros 13 minutos de película son una introducción hacia Robert Crumb, lo que lo motivó a dibujar y cuenta una anécdota de su niñez. Junto a sus dos hermanos siempre hurgaban en la basura para ver qué cómics se encontraban allí, pero su hermano Charles consiguió un lindo camión, el cual destrozó cuando Robert le dijo a su madre que lo dejara jugar con él. Robert visita precisamente a su hermano Charles, un hombre visiblemente deteriorado, no solamente a nivel físico sino también mental. No sale de su casa desde hace décadas y ha cortado cualquier tipo de interacción con otros seres humanos que no sean su madre o su hermano Robert. I always kind of envied your life in a way. Why? Because I was so detached from the human race? Is that one of the reasons why you envy? Cloistered environment with your books and your... Believe me, it's nothing to envy. La grabación de este documental a un nivel tan íntimo se dio porque el director Terry Swigoff era amigo de la familia. A partir de este punto la película se torna bastante oscura, cuando Charles saca a relucir el resentimiento existente entre los hermanos, admitiendo que desde pequeño obligaba a Robert a dibujar cómics y que inconscientemente estaba imitando a su padre, al cual describe como un tirano absoluto. También hace referencia a cómo despreciaban a su hermano Maxon, dándole roles de poca importancia cuando jugaban juntos. Ahora Robert está con su otro hermano, Maxon. Allí él cuenta cómo al llegar a la pubertad suprimió totalmente sus deseos sexuales, pues eran incontenibles. Era un sujeto extremadamente tímido y sin capacidad para relacionarse con las mujeres. Sucedía algo similar con Charles, pues al ser golpeado en su escuela frente a todos, perdió su autoestima y por lo tanto la seguridad de estar con mujeres. People were always picking on me and beating me up, and the girls wouldn't have anything to do with me. They treated me like I was the scum of the earth. Asegura que en una época de su vida era casi adicto a la masturbación. En el documental afirma que ya ni siquiera tiene erecciones, tal vez ocasionado por todos los medicamentos que debe tomar o la falta de estimulación del mundo externo, aunque Charles estaba aliviado por no tener más esos deseos, y ese alivio viene porque tenía tendencias pedófilas. Esto lo digo por lo siguiente que menciona Robert Crumb. Charles told me, confessed to me that when he first saw Treasure Island in 1950, he developed this crush on Bobby Driscoll and never went away. Bobby Driscoll is the kid who plays Jim Hawkins, and the root of this whole obsession was this kid that was in the movie. And when he told me this, I was shocked. I had no idea that's what it was about. I guess it's caused him a lot of torment in his life. You know, he's never been able to have any real sexual life at all. Es evidente que tanto Maxon como Charles decidieron castrarse mentalmente. No podían controlar sus deseos, que no eran deseos comunes y corrientes, sino bastante depravados. Así lo confirmaba el mismo Maxon al contar un caso donde agredió a una mujer al bajarle los shorts en una tienda. Para él ese impulso era incontrolable, comenzó a acosar mujeres a los 18 años. Incluso llega a confesar que si seguía entregándose a su depravación, probablemente terminaría abusando de una mujer. If you want to know how a rapist thinks, if you really want to know how a serial sexual predator thinks and why, If you watch Crumb and you pay attention, you'll know. I mean, it's like total, complete, like personal struggle about this moment. I gotta pull this risky trip. God. Just grab the bottom of her fucking shorts and I just go all the way down. Her ass pops out like sort of like a ripe peach, you know. Algo bastante curioso que noté de Robert Crumb es que al hablar con cualquiera de temas muy sensibles a nivel personal, siempre reía, pero se nota que es una risa forzada. Seguramente es una forma de no mostrar lo que siente de verdad al hablar o escuchar algo que le afecta. Una de las partes más difíciles de digerir en la película es cuando Robert menciona que su hermano Maxon admitió que quería matarlo cuando eran adolescentes. Charles en esa misma conversación también dice que quería darle un hachazo a Robert y que en general tenía sentimientos homicidas hacia su hermano. Este documental se centra mucho en la vida sexual de Crumb, al mismo tiempo que resulta extraño, también es muy interesante porque habla de este tópico con mucha seriedad y sinceridad. Por ejemplo, menciona que su recuerdo sexual más temprano es de él a los 4 años, teniendo una erección al ver las botas de su tía, y así comenzó a frotarse en ella. Por otra parte, admite que a los 5 o 6 años sentía una fuerte atracción sexual por Bugs Bunny, sí, el conejo, también por los dibujos animados en general. Durante el movimiento hippie en los años 60, intentó colarse entre las orgías que realizaban, pero aún así no pudo conquistar a ninguna mujer. Su apariencia, incluyendo la vestimenta, no resultaba atractiva. La mismísima Janis Joplin le recomendó dejarse el cabello largo y usar ropa adecuada para llamar la atención de las féminas, pero él no quiso. No encajaba en la sociedad americana conservadora y perfecta, pero tampoco lo hacía en el amor libre hippie. Robert Crumb era solamente Robert Crumb, pero siendo él mismo se casó con su primera novia, con la cual tuvo un hijo. La explosión de creatividad vino en buena parte cuando comenzó a consumir LSD. A partir de allí inició la grandeza del comic underground, criticando las costumbres americanas y siendo un provocador. Con eso venían ofertas tentadoras de grandes empresas. Uno de sus compañeros cuenta que una de esas empresas le estaba ofreciendo $100.000 solo para tener una reunión con él, y los rechazó de inmediato. Robert detestaba el estilo de vida moderno, la música actual, las películas, la cultura misma, rechazando incluso una oferta de los Rolling Stones, quienes querían una portada dibujada por él. La respuesta de Crumb ante ese oleaje de fama y fortuna fue una sátira contra la sociedad americana de los años 50, percibida como recta, seguidora de los valores más puros y el modelo de familia perfecta, de la cual él mismo formó parte, pero llevándola a un plano de perversión donde un padre tiene relaciones sexuales con su hija y una madre con su hijo. Crumb era un antisistema natural, desde su nacimiento siempre lo fue. Crumb's material comes out of a deep sense of the absurdity of human life. At a certain kind of psychic level, there aren't any heroes, there aren't any villains, there aren't any heroines, and and even the victims are comic. Al explorar nuevamente la vida sexual de Robert Crumb, nos encontramos con una de sus exnovias, la cual dice que con él no tenía relaciones sexuales consideradas normales, pues la mayoría de las veces todo se basaba en Robert siendo cargado por ella o practicando lucha. Este tipo de prácticas se ven constantemente en los cómics que hace, donde muestra una fijación obvia por las piernas y los pies, y sobre todo por las mujeres grandes. En varias ocasiones, Crumb admite odiar a las mujeres, pero dice que con el paso del tiempo las odia menos. Su esposa no tiene ningún problema por cómo muestra a las mujeres en sus cómics, pues él en su vida personal no es hostil con ella y que todo lo negativo que Robert puede llegar a sentir o pensar lo plasma en su arte y no fuera. En ese mismo sentido, una entrevistadora le menciona a Crumb que vio uno de sus cómics cuando tenía 9 años y se aterró, increpándolo diciendo que esas cosas no deberían enseñarse a los niños. Pero Robert da esta magnífica respuesta. And sometimes, certain harsh realities of life you got to kind of protect your kids a little bit from that. They don't understand a lot of things yet, Not everything's for children, not everything's for everybody, Este es un documental difícil de ver, porque hay tantas cosas que incluso hoy en día son consideradas tabú. Desde 1994 hasta ahora hay temas de los que aún no hablamos con sinceridad. Nos medimos demasiado con las palabras e incluso el arte se ha visto más limitado por ese miedo a la crítica. Al mismo tiempo vemos cómo una familia disfuncional daña irreparablemente a sus hijos. Robert Crumb solo pudo salir adelante a través de su obra, y aún así tiene en su forma de ser las consecuencias de un padre abusivo y una madre irresponsable y controladora. It had an absolutely devastating effect, I think, on all 5 of us kids. Por otra parte, Charles Crumb se suicidó un año después de la filmación de la película. No agregué muchas partes importantes del documental porque las imágenes y el vocabulario son aún más explícitos. Si quieren ver esas secciones, pues vean la película completa. Honestamente no sé si este video le va a interesar a alguien porque Crumb no es un tipo mainstream y esta película tampoco es muy conocida en nuestra generación. De hecho, yo la conocí hace 3 o 4 años. Pero si llegaste a este punto es porque te gustó el video, así que dale like y comenta qué te pareció. Y si quieres formar parte de esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.